Muy buenas noches, amados hermanos. Eh, que el Señor les bendiga, eh, es mi deseo. Eh, quiero eh, agradecer al Señor por esta nueva oportunidad de ministración de la palabra de forma virtual y también quiero eh, agradecer y bendecir a, a todos aquellos que eh, se están conectando o que después, más tarde... Oirán y verán este tema. Tengamos unas palabras de oración eh, y pidamos a Dios su bendición. Padre que estás en los cielos, queremos pedirte por favor que tú perdones, Señor, todos nuestros pecados. Señor, oh Dios, y eh, que podamos eh, recibir, Señor, en esta noche, Señor, tu palabra eh, implantada, Señor, la cual eh, nos puede, Señor, ministrar y edificar, eh, Dios mío, para salvación. Te pido, por favor, que seamos lo, lo, los vasos santificados en los cuales se deposita, Señor oh Dios, esta palabra, para que eh, nos aproveche, Señor, y la palabra haga el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús, con gracia. Amén y Amén. Eh, esta noche eh, eh, titulé el tema que voy a estar ministrando eh, asuntos eh, importantes a manejar eh, dentro del matrimonio. Una de, de las cosas que quiero eh, compartir con usted antes de, de comenzar a, a usar versículos y, eh, es el hecho de que el reino de Dios eh, se mueve bajo, bajo principios, promesas, eh, y, y una de las cosas que, que quiero eh, dejar eh, en su corazón es que la iglesia de lo que está compuesto es de familia. A cada rato hago esta aclaración porque eh, muchas personas eh, tienen el concepto que cuando eh, están eh, leyendo, escuchando, eh, la palabra, esto tiene que ver con la iglesia y yo creo que tiene mucha razón, pero la iglesia está compuesta de familia, por lo tanto los, los principios eh, bíblicos donde primero eh, se deberían de aplicar es en la familia, es en el hogar y, e inclusive si tuviéramos ese pensamiento eh, y esa forma eh, de conducirnos con temor de Dios. Eh, en nuestro hogar, entonces eh, no tendríamos problema eh, con vivir una vida para Dios y tampoco tendríamos eh, problema eh, cuando viniéramos a la casa de Dios. Eh, eh, yo creo firmemente que nosotros somos, como dice la Biblia, un cuerpo y Dios está dando formación y está dando edificación a través de los eh, cinco ministerios. Y hasta que haya una eh, dice la palabra de Dios, una imagen eh, formada en nosotros que, que es la del varón perfecto llamado Cristo. Entonces quiero dedicar eh, un, unos minutos a hablar eh, de cosas importantes que son eh, necesarias manejar dentro de, del matrimonio, y, y mi primera eh, diapositiva está a, apareciendo en su en su pantalla. Eh, y yo quiero hablar por unos minutos de eh, la necesidad de tener un espíritu correcto. Eh, antes de leerle los versículos eh, en el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce del original hebreo al español espíritu, eh, una de las cosas que, que dice el original hebreo que son ah, eh, únicamente... Eh, esta palabra únicamente se usa para hablar de, de los espíritus racionales. O sea, eh, inclusive eh, una de las cosas que deberíamos de entender es que esta palabra está conectada al, a, al hecho de, de, que, de que los espíritus humanos eh, creados por Dios, eh, el original hebreo dice que tienen expresiones y tienen funciones. Así que Dependiendo si es, eh, si es un espíritu humano inmundo, eh, tendrán eh, expresiones y funciones. Si es un espíritu humano justificado, eh, eh, yendo en dirección a la perfección, entonces tendrán expresiones y funciones. O sea, cada espíritu eh, tiene expresiones y funciones y cada una de esas expresiones y funciones... Eh, determinan el hecho de cómo está el espíritu. Ahora, eh, sin, sin complicarle eh, mucho la mente, somos, somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y, y una de las cosas que nosotros nunca podremos obviar es que eh, nuestro cuerpo se mantiene por el espíritu uh, humano que hay en él y por el alma. Por lo tanto, eh, eh, cuando, cuando el, el espíritu y el alma abandona el cuerpo, eh, el cuerpo ya no se puede mover, el cuerpo ya no se puede expresar, eh, el, el cuerpo ya no se puede manifestar. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que que lo que nosotros manifestamos es el resultado de lo que está en nuestra alma y de lo que está en nuestro espíritu. Ahora, eh, eh, el tema, como, como bien dije anteriormente, son los asuntos importantes que nosotros necesitamos manejar dentro del matrimonio. Una de las cosas que yo creo que debería mencionar es el hecho, en primer lugar, que nosotros necesitamos tener un espíritu correcto. Eh, me gustaría recordarle que en el Salmo eh, 51, una de las cosas que David dice cuando, cuando pecó contra Dios eh, y pecó contra eh, su prójimo, tomando su mujer, cometiendo adulterio, mandándolo a, a poner en la primera eh, fila eh, en la batalla para que lo matara. Eh, es que cuando Él, él está orando y, es, y se está arrepintiendo delante del Señor de estas cosas que hizo, eh, una de las cosas que dijo es, Espíritu Noble, me sustente, o sea, Señor, por favor, uh, devuélveme el gozo de tu salvación. Eh, me llama poderosamente la atención, eh, como si David tuviera bien clara la, la doctrina, eh, eh, su salvación no se había perdido, pero sí había perdido el gozo por causa del pecado. Y, y entonces su, su, próxima, su próxima petición en el Salmo eh, 51 es este, eh, Señor Espíritu Noble, me sustente. Y el tema por donde pasa es que cuando hay cosas en nuestro corazón que a Dios no le, no le agradan y que Dios eh, las llama pecado, eh, hace que eh, esas cosas hacen que nuestro espíritu eh, se vuelva torpe, se vuelva grosero, eh, eh, se vuelva desafiante, se vuelva arrogante, porque es un espíritu que está desconectado de Dios. Al estar desconectado de Dios, evidentemente, eh, ese espíritu también llama a otros espíritus. Eh, dice la Biblia eh, que que un abismo a la voz de sus cascadas llama al otro es decir que eh, hay conexiones espirituales hay conexiones en el mundo de lo espiritual y una de las cosas que nosotros debemos de saber que siendo templo morada y habitación del Espíritu Santo de Dios fuimos llamados a vivir conectados al Espíritu de Dios que es Dios Bendito el Señor y gracias a Dios porque lo tenemos a Él. Y, y viviendo conectado, entonces el Espíritu uh, Santo ministra nuestro espíritu. Y dice la Biblia que una de las cosas eh, que ministra el Espíritu Santo, esto en 1 Corintios capítulo 2, es la mente de Cristo. Si alguien eh, eh, tiene una mente y tiene pensamientos... Uh, uh, sus expresiones y sus manifestaciones estarán conectadas a lo que tiene en su mente. No estoy, hermano, filosofiando, estoy, eh, es, estoy dando una herramienta eh, espiritual y estoy explicando de qué manera nosotros podemos uh, alcanzar un espíritu correcto. O sea, tu espíritu va a tener... Eh, manifestaciones, se va a expresar y va a tener manifestaciones, expresiones, funciones. Entonces, eh, si tu espíritu está conectado al espíritu eh, de Cristo, entonces podemos, puedes y podemos, y me incluyo, tener la mente de Cristo y terminar expresándonos, manifestándonos con el carácter de Cristo. Ahora bien, Uh, primer, uh, primer, uh, primera intención, uh, por, ¿por qué hablo acerca de la necesidad de que eh, en el matrimonio existe un espíritu correcto? Una de las cosas que tenemos que admitir es que usted y yo no nos casamos, no nos casamos eh, con la princesa rosada y una de las cosas que tendrían que admitir las mujeres eh, es que no se casaron con el príncipe azul. Y evidentemente una de las cosas que sucede es que a veces eh, el, el, el matrimonio o el cónyuge se siente frustrado porque llegó al matrimonio con una falsa expectativa. Y cuando digo así, una falsa expectativa es porque uh, piensan eh, del matrimonio una cosa y luego en el matrimonio se manifiestan otra. Por eso hablo de falsas expectativas. Si tenemos en cuenta que estamos siendo perfeccionados, eso quiere decir que todavía no somos perfectos, aunque si somos justificados como espíritu. entonces una de las cosas que que, que conlleva al tener un espíritu correcto es admitir que tengo una frustración. Eh, admitir que tengo una, una decepción y que necesito recomponer eso dentro de mi corazón y de mi espíritu. Lo próximo que yo encuentro a la luz de la palabra de Dios es que eh, cuando el Señor dijo, eh, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su, a, a su mujer y serán una sola carne, la intención de Dios es que ambos cónyuges se apoyen. Eh, la intención de Dios eh, es que ambos cónyuges se escuchen. Y la intención de Dios es que ambos cónyuges se alienten. Voy a volver a repetir esas tres palabras. Apoyo, escucharse y alentarse. O sea, el propósito no es que eh, una de las partes... Eh, contando sus frustraciones termine acusando a la otra parte, sino que a, abriendo eh, el corazón, eh, admitamos que nuestra frustración es resultado de nuestra inmadurez, no de, de cosas que nos está haciendo eh, eh, nuestro cónyuge o nuestra pareja. Luego, eh, eh, en tercer lugar, ya, ya dije eh, una, admitir mis frustraciones, otra, eh, entender para qué es el matrimonio, apoyo, escucharse y alentarse. En tercer lugar, necesitamos estar dispuestos a aprender el uno del otro. Eh, ninguno eh, tiene... Ninguna de las partes eh, tienen absolutamente el ciento por ciento de la razón. Una de las cosas que he descubierto, hermano, eh, en 38 años de casado y 38 años de, de ministerio es que cuando eh, existe un conflicto y a mí me ha tocado estar sentado escuchando a un matrimonio, eh, y yo le digo: cuéntenme por favor uh, la historia. Eh, me he dado cuenta eh, muchas veces, hermano, por no decir en la totalidad, que, que ninguno de los dos hacen historias diferentes. Cuentan la historia los dos de la misma manera. Solo que tienen eh, una forma diferente eh, de responder al, al suceso. Solo que tienen una forma de di diferente de ver las cosas. Y eso es lo que trae a esa, esa dificultad, ese conflicto uh, por el cual no se pueden entender. Entonces eh, eh, rápidamente he recurrido a, a, la, a, a la acción o, o, a, o a la expresión de, de decirle al matrimonio: ok, eh, hagamos algo, vuélvanme a hacer la historia, pero de esta manera. ¿Qué ustedes consideran que hicieron mal? Eh, ¿En qué eh, ustedes consideran que actuaron y, y no debieron de haber actuado de esa manera? O, 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 o por favor, dígame qué frase usted considera eh, que dijo que pudo ser ofensiva y, y pudo ser el detonante del conflicto. O sea, todos es, lo, los dos están contando la misma historia. Eh, eh, sin embargo, cuando uno eh, escoge el revisar eh, eh, en qué se equivocó, también está escogiendo, eh, está disponiendo su corazón a, a aprender de la, de, de la otra parte, de, de la o, del otro cónyuge, en qué se equivocó o qué hizo bien. Entonces, para esto, hermanos, necesitamos tener un espíritu correcto. Eh, lo próximo que, que necesito uh, manifestar y lo próximo que hace alguien que tiene un espíritu correcto es reconocer cuando se ha equivocado. Reconocer, me equivoqué, tuve un mal pensamiento y, y te adjudiqué a algo que, que no estaba en tu corazón. Eh, eh, el punto es que muchas veces eh, en una diferencia... Eh, una parte y, y la otra hacen conclusiones mentales sin antes no conocer, uh, sin antes no escuchar al cónyuge y escuchar su razón, eh, quizás esta sería eh, la, una de las partes más importantes dentro de la comunicación matrimonial, eh, que usted esté dispuesto a reconocer cuando se ha equivocado. Uh, yo no siempre tengo la razón. Eh, yo puedo tener siempre la razón desde mi punto de vista, pero cuando uno quiere esto, eh, ver bendecido y próspero el matrimonio de uno, uno tiene que reconocer que, que su cónyuge también tiene una razón y que nosotros necesitamos evitar la ley del péndulo, ir de un extremo al otro y venir al, al medio. Eh, sino jamás y nunca bíblicamente llegaremos a ser esa sola carne que Dios espera que nosotros seamos. Así que hay que reconocer cuando nos equivocamos. Eh, eh, en, en, en quinto lugar, eh, el, lo otro que deberíamos de hacer es pedir perdón y, y luego después en sexto lugar perdonarse mutuamente, porque no siempre eh, una persona tiene el 100% de la razón. Ahora, eh, yo quiero que usted vea en pantalla uh, los tres versículos que puse y, y quiero usar principios espirituales. Eh, acuérdese que necesitamos un espíritu correcto y que. Todo espíritu tiene expresiones y funciones. Ahora, mire cómo le dijo ese el apóstol Pablo a la Iglesia de, de los Gálatas, capítulo 5, versículo 15. Si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos mutuamente. Ahora mismo eh, dije que eh, en, en mi último punto que una de las cosas que tenemos que hacer es perdonarnos mutuamente. Entonces, eh, mire hermano, la, la Biblia no solo está para tenerla en la casa, en un mueble, y tampoco eh, la palabra de Dios está solo para que nosotros la leamos. No, necesitamos leerla, necesitamos atesorarla en el corazón y necesitamos ponerla por obra. Entonces, eh, acabé de decir ahora mismo, necesitamos perdonarnos mutuamente. Lo contrario a no perdonarse es usar un conflicto y atacarse. Y Pablo di, le dice a esta iglesia: Acuérdense que la iglesia está compuesta de familia y yo quiero tomar el principio espiritual, pero si, si ustedes se muerden y ustedes eh, se comen los unos a los otros, Pablo dijo: Mirad que no seáis consumidos mutuamente. O sea, eh, un, un matrimonio. Eh, que no entiende eh, el, 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 la bendición de la comunicación y empieza a acumular frustraciones eh, en, en, en vez de admitir cuál es la necesidad, en vez de apoyarse, escucharse, alentarse, en vez de estar dispuesto a aprender el uno del otro, a reconocer cuando me equivoco, a pedir perdón pedirnos perdón mutuamente es un matrimonio que más tarde o más temprano de las agresiones verbales incluso puede llegar a, a, a la autodestrucción o sea porque llega un momento que el, el alma se hastía y, y el espíritu eh, lejos de Dios decide tomar decisiones que, que no agradan a Dios entonces eh, por eso estoy usando eh, la expresión del apóstol Pablo, si, si ustedes se muerden y ustedes se comen los unos a los otros, entonces Pablo dijo, tengan cuidado, no sea uh, que se consuman mutuamente los dos, o sea, que se autodestruyan mutuamente los dos. Eh, Romanos 1.12, dice la, la, el apóstol Pablo, eh, esto es para ser mutuamente confortados. O sea, aquí quiero que usted vea eh, la palabra mutuamente confortado dentro del pensamiento que hace unos minutos eh, manifestaba de para qué es el matrimonio, apoyo, escucharse y alentarse. O sea, cuando se está hablando mutuamente, al menos se está hablando de que hay dos personas. Dice la Biblia eh, que... Que deberíamos mutuamente confortarnos. Acu acuérdese que estoy usando el principio espiritual y necesito volver a recordarte que si esto tú no lo practicas en casa, tampoco lo vas a practicar en la iglesia. O sea, es más, si no lo practicamos en casa y queremos practicarlo en la iglesia con los hermanos, somos unos hipócritas porque no podemos ser luz en nuestra casa y queremos ser luz en la calle. Así que eh, dice el apóstol Pablo que deberíamos de mutuamente confortarnos, y dice la Biblia, por causa de la confianza recíproca que existe entre nosotros. Entonces aquí, a, aquí aparece, hermano, eh, expresiones claves. Por ejemplo, para mí, un, una de las expresiones clave es eh, que... Eh, dos personas se pueden ministrar, ¿por qué? Porque tienen confianza, o sea, no tomaron el matrimonio como como un lugar de batalla no existe de desconfianza, no hay deseos de, de rivalidad, no hay deseos de, de tomar ventaja. Lo que hay es deseo mutuamente de una edificación. Entonces dice la palabra de Dios que que, que esa manera de ministrarse mutuamente, confortándose el uno al otro, puede suceder a causa de que eh, exista una confianza mutua entre ambos, una confianza que existe entre ambos, una confianza que está presente entre ambos. El tercer versículo eh, me interesa mucho eh, porque otra de las uh, otro de los consejos del apóstol Pablo eh, en Colosenses capítulo 3, versículo 13, es es que debemos de soportarnos los unos a los otros. O sea, eh, nuestras esposas no tienen que ser perfectas. Nuestros esposos no tienen que ser perfectos para nosotros. Eh, yo necesito ser perfecto para Dios. Y si yo puedo llegar a ser perfecto para Dios. Entonces seré perfecto para mi esposa, para mis hijos, para la iglesia que yo pastoreo. Seré perfecto con una virtud de perfección con la cual yo puedo edificar y puedo bendecir. Pero dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses en el capítulo 3.13 que deberíamos de soportarnos los unos a los otros. Hay personas eh, dentro del matrimonio incluso dentro de la familia que se vuelven intolerantes, eh, no soportan a los que están a su lado. Y entonces la pregunta es, ¿para qué somos una familia? O sea, ¿para qué la iglesia es una familia? Para que la familia uh, está compuesta de, de, de un, un hombre que es esposo de una mujer que es esposa, ambos dos son padres. Para que somos familia, para primeramente para soportarnos los unos a los otros. Soportarnos es cargar. Eh, es que nosotros nos volvamos un punto de apoyo. Por eso eh, en este punto yo, yo decía que eh, eh, la persona con un espíritu correcto es capaz de apoyar. O sea, no, no de buscar que, que su cónyuge sea perfecto, sino de apoyar en la debilidad a quien todavía no es perfecto. Así que dice la palabra de Dios soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, o sea, la necesidad del perdón mutuo y si alguno tiene queja contra otro, o sea, perdonarse si tenemos queja el uno contra el otro y de la manera en que Cristo nos perdonó, y este es importante hermano, este es, este es bien importante, eh, muchas personas nunca... Eh, consideran el perdón como Dios lo estableció. O sea, eh, no, no se concibe, hermano, que hayan personas que no puedan eh, perdonar a otras, incluso siendo familia. Eh, no se concibe que, que, no haya, que hayan personas que no puedan eh, perdonar a sus hermanos en la iglesia y, y, y arrastran por generaciones eh, un espíritu espíritu de enemistad como el que hasta el día de hoy existe entre eh, Esaúd y jacob y cuando estoy hablando así me estoy refiriendo a la descendencia de ambos Lo, los dos desde, desde el vientre de la madre venían peleando venían batallando los dos H hubo un momento de reconciliación entre ambos pero, pero esa esa naturaleza, hermano, de constante rivalidad. Esa naturaleza de constante conflicto se, se trasladó a los hijos de ambos y hasta el día de hoy existe una batalla y existe un conflicto. Y creo firmemente, hermano, que, que todavía dentro de la iglesia hay personas, hay personas que no, no tienen este principio y se están privando de muchas bendiciones, porque una de las cosas eh, que dijo Jesús en la oración modelo es, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a, a nuestros deudores. Así que Pablo dice aquí, y de la manera en que Cristo te perdonó. Y, y a, a mí me encanta esta expresión, ¿usted sabe por qué? Porque me encuentro a mucha gente usando solo la primera parte de este versículo. A mí Dios me perdonó, en nada me siento acusado, por lo tanto nadie tiene derecho a acusarme. Tienes mucha razón, pero te acusa tu propia conciencia cuando tú no puedes uh, perdonar a un hermano como Cristo te perdonó. Uh, esa falta de no perdón se levanta como como un estandarte delante de la presencia de Dios y no digo no digo más porque también pienso sí lo voy a decir ya que me está escuchando que también es la herramienta que usa Satanás en la presencia de Dios para acusar a los hijos de Dios. O sea, la incapacidad que ellos tienen de perdonarse. Ahora, eh, continúo con el tema de la, de, de, de la necesidad. Este es un asunto eh, que es necesario resolver dentro del matrimonio, la necesidad de un espíritu correcto. ¿Por qué? De nuevo, porque el, eh, el espíritu eh, tiene funciones y expresiones. Ahora, miren lo que dice Eclesiastés 4.9. Acuérdense que eh, esto, esto lo escribió. Eh, el hombre más sabio, el más sabio que ha existido sobre toda la faz de la tierra después de Cristo, llamado Salomón, Eclesiastés 4:9 dice es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Ahora yo uso, hermano eh, y hermana amada, uso uso este versículo, le, le, le explico por qué, porque porque hay mucha gente que, que, que miden el éxito por la cantidad de dinero que tiene. Pero yo creo que, yo creo que el matrimonio es un proyecto de vida eh, donde Dios eh, eh, constituyó esta unión para que ambos fuesen felices y, 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 que, y que nosotros hayamos podido tener un fracaso. No quiere decir que Dios fracasó sino que fuimos nosotros los que de repente no eh, supimos usar principios bíblicos y vivir en el orden de Dios. Pero, pero aquí hay, hay una razón eh, extraordinaria para, para colocar el matrimonio en las manos del Señor. Eh, y dice la Biblia que, que una, de las, eh, una de las cosas eh, importantes de esta unidad es que dos es mejor que uno. Eso no lo digo yo, eso está inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Dos es mejor que uno. Y dice la Biblia que la razón es porque ambos pueden mutuamente lograr el éxito. O sea, pueden lograr sacar a sus hijos adelante. Pueden lograr sacar adelante el matrimonio. Pueden eh, experimentar, eh, vivir una vida de éxito en el Señor, sirviendo a Dios y además de eso siendo bendecido y prosperado en todas las áreas. Uh, estoy hablando del área espiritual, el área emocional que tiene relación con el alma, eh, eh, el área de, de la superación. Uh, donde, donde uno a otro se apoya para que uh, eh, eh, el otro pueda estudiar, terminar una carrera, esto, realizarse como un profesional. Uh, yo creo que es importante que nosotros, antes de darnos por vencido, usemos el principio, dos es mejor que uno. Dos es mejor que uno porque ambos se pueden ayudar mutuamente a lograr tener éxito, éxito en todas las áreas de la vida. Así que una de las cosas que debería de amar un hombre es no solo amar a su mujer, sino que su mujer tenga éxito, que su mujer logre y alcance, su esposa logre y alcance sus metas. Uh, una de las cosas que debería uh, de, de sentir una mujer eh, es, eh, es, es el hecho de, de, de saber que, eh, que, que pudo bendecir a su esposo y que su esposo pudo lograr el éxito que anhelaba tener y, y, y que no es posible, hermano, no es posible eh, de repente lograrlo solo, pero ahí está el cónyuge. Que, que tiende la mano, que apoya, que escucha, que, que, que alienta, bendito Dios, que da, que da fuerzas. Y creo que eh, eh, una de las cosas que deberíamos de hacer es, es entender el principio espiritual y ponerlo por obra. Porque quien, quien entiende el principio espiritual y lo pone por obra, ese es el que se lleva la bendición. ¿Cuál es la bendición? Éxito en todas las áreas de tu vida éxito entonces uh, quiero finalizar eh, dentro de las expresiones de un espíritu correcto quiero finalizar eh, leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:10 ámense unos a otros con un afecto genuino que que tu amor no sea puramente el carnal o el sexual porque te gusta como mujer o te gusta como hombre la Biblia dice ámense y, y esa palabra eh, es, es con el ágape de Dios. Ámense unos a otros con un afecto genuino, con un cariño genuino. Y, y me llama la atención en, en esta traducción eh, la, la, próxima, eh, la próxima expresión. Ah, dice la Biblia: y deleítense al honrarse mutuamente. Entonces estoy poniendo abajo, fíjese hermano, ámense unos a otros con un genuino amor. Y luego después Pablo eh, dice en esta traducción bíblica que sintamos el deleite de honrar. Si usted se da cuenta, eh, la Biblia dice en Efesios capítulo 5, por lo demás hermano, el hombre ame a su mujer y su mujer... Uh, respete o honre a su marido pero aquí pablo está invitando a que nosotros nos deleitemos en honrarnos mutuamente y si alguien tendría razón eh, para honrar a uh, honrarse mutuamente es un matrimonio porque el matrimonio eh, está viviendo en el orden de dios honroso sea en todo el matrimonio, o sea, quien decidió ir al matrimonio decidió honrar a Dios y decidió honrar a su cónyuge. Está ahí puesto en su pantalla, admita su frustración, la suya, pero no, no acuse, no critique a su cónyuge, admita que usted quiere alcanzar algo que no ha logrado y, y compártalo con su cónyuge. Porque la tarea de su cónyuge es apoyarle, escucharle y alentarle. Necesitamos estar dispuestos a aprender el uno del otro. Si, si una persona, mire hermano, no es posible que dentro del matrimonio únicamente nosotros estemos mirando quién aporta financieramente. Porque entonces no tenemos un matrimonio. Lo que tenemos... Uh, es, eh, eh, es, es un, una organización, eh, aquí sí no tendría que decir yo no lucrativa, sino que una organización lucrativa, porque lo que a usted le interesa es el dinero de su cónyuge que aporte. Entonces, pero, pero yo no estoy hablando de, de solo esto, lógicamente. Eh, el hombre es la cabeza de familia y es el hombre que tiene la obligación de proveer y es y son los padres los que tienen la obligación de proveer para sus hijos no los hijos para los padres pero es importante que, que nosotros sepamos bendito el nombre de dios eh, que para esto dios lo bendijo a usted con un cónyuge porque es mejor dos uh, que uno porque ambos, dice la palabra de Dios, pueden ayudarse mutuamente a tener éxito. De, de, de un espíritu correcto depende que usted pueda usar estos principios bíblicos y ser bendecido y, y prosperado. Déjeme eh, eh, mencionar a, a lo segundo que creo que necesitamos tener en cuenta. Eh, para resolver eh, en, nuestro, en nuestro matrimonio. Eh, mucha gente aquí puse eh, eh, falta de habilidad para resolver conflictos. Eh, así que cuando falta esa habilidad, el, el primer deseo que le da a la gente es de abandonar el barco. No saben cómo resolver conflicto. Por ejemplo, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, conflictos van a haber dentro de este mundo y, y conflictos pudieran surgir dentro del matrimonio pero nosotros necesitamos pedirle a dios la gracia y la sabiduría para para con habilidad poder resolver conflictos así que eh, déjeme decirle hermano que es muy frecuente que las personas y, y quiero que me oigas con, con oído circuncidado. Es muy, es muy frecuente eh, que las personas se nieguen a resolver conflictos, porque para hacerlo se tienen que acercar a una actitud humilde. O sea, eh, eh, a veces para resolver un conflicto eh, con lo único, lo único que, que, que basta y que es suficiente es ser humilde y, y pedir perdón y no volverlo a hacer más, porque tampoco podemos caer en actitudes hipócritas de volver a repetir el mismo error. Eh, no podemos cantar como cantaba Julio Iglesias, que, que había tropezado dos veces con la misma piedra. Entonces, eh, discúlpeme, el hombre sabio ve el peligro, dice la palabra de Dios, y se aleja. Y no tenemos derecho, hermano, constantemente estar diciendo, es que soy humano, me puedo equivocar. Eh, esa es la excusa de muchos cristianos que no quieren, hermano, madurar, de muchos hombres, de muchas mujeres, que no quieren aceptar el hecho de que, de que un conflicto se resuelve tomando una actitud humilde. Así que eh, al elegir perdonarnos y, y al elegir también el aceptar... Eh, las responsabilidades por nuestros errores y solicitar un perdón, lo que estamos haciendo es mostrando que somos maduros, no que somos débiles, sino que, que estamos mostrando que queremos actuar a la estatura del varón perfecto. Entonces, en su pantalla hay, hay dos versículos puestos ahora mismo. Y, y mire lo que quiero que, quiero que usted detalle el, el principio espiritual en, en esta versión bíblica. Dediqué mi mente a adquirir sabiduría y conocimiento. Pero después aparece la palabra locura y necedad. Me quiero, me quiero quedar unos minutos en esta expresión bíblica, pero es, hermano, es verdaderamente impresionante. Sabemos que Salomón es el hombre más sabio de la tierra. Eh, sin embargo, hermano, eh, comenzando, comenzando su carrera eh, como rey, eh, este hombre eh, construyó el templo de Jehová. Eh, y, y dice la Biblia que hubo eh, una manifestación gloriosa el día que lo estaban inaugurando. La razón no, no era la cantidad de oro que estaba ofreciéndose o que estaba puesto en los enchapados del templo. La razón es porque aquel hombre se humilló delante de Dios. Y cuando Dios le ofreció éxito, cuando Dios le ofreció la vida de sus enemigos, cuando Dios le ofreció larga vida y estabilidad, él lo único que le dijo a Dios es, necesito que el Señor me des sabiduría para gobernar a este tu pueblo. Y, y bajo esa... Esa unción de gracia, dice la palabra de Dios, que llegó y durante una semana los sacerdotes de Israel estuvieron ofreciendo mil sacrificios a Dios. Y dice la Biblia que la gloria de Dios descendió, hermanos, y los que estaban adentro no podían salir, y los que estaban afuera no podían entrar. Se perdieron los turnos sacerdotales. Eh, vino una unción de fuerzas, una capacidad uh, extraordinaria de presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios estaba ahí y nadie se movía, hermano. Sin embargo. El hombre que ofreció mil sacrificios en el comienzo de su carrera terminó después construyendo templos y altares para mil dioses diferentes por causa de las mil mujeres que tuvo. Fue un, fue, fue un, un hombre eh, eh, que se fue degradando. No se degradó la sabiduría de Dios, lo que se degradó fue la sabiduría humana, según Santiago. Es esa clase de sabiduría que se vuelve carnal, se vuelve animal y luego diabólica. O sea, en su sabiduría se volvió un carnal. Ah, en, en, en su sabiduría, eh, siendo un humano, se volvió un carnal y terminó, hermano, o, ofreciéndole a mil dioses, equivale. A, a terminar cambiando la adoración de Dios por, por la adoración de las criaturas. Y entonces Él escribe, dediqué mi mente. O sea, uh, es, su pensamiento constantemente estaba envuelto en, en adquirir sabiduría. Este mismo hombre escribió en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sin embargo, eh, dice la palabra de Dios que después de a, a, adquirir sabiduría y conocimiento, luego adquirió locura y necedad. Qué, qué terrible, qué terrible hermano, que, que, que hombres de Dios que Dios bendijo con un matrimonio comenzaron así, a sabiduría, adquirieron sabiduría y conocimiento y luego lo que adquirieron fue locura y necedad. Entonces, espero yo con la ayuda del Señor que usted reciba esta palabra y le, y, y, y le pida al Señor que lo ayude. Primero que guarde su, su mente, que guarde su corazón, que guarde eh, su espíritu. La sabiduría y el conocimiento es una necesidad para poder llevar el matrimonio y poder llevar. A la familia poder edificar a los hijos es, es una necesidad. Necesitamos pedírselo al Señor como se lo pidió uh, Salomón a Dios: dame sabiduría para guiar a este tu pueblo. Eh, Dios eh, dice en su palabra que nos dio hijos que son su herencia, pero es para llevarlos de regreso a la patria celestial, es responsabilidad de los padres. Y, y qué impresionante que este hombre dice, ocupé mi mente en adquirir sabiduría y conocimiento, pero luego lo que adquirí fue, des... hermano recuérdese, comenzó ofreciendo sus mil sacrificios a Dios y luego terminó ofrendándole sus mil sacrificios a los demonios. Entonces dice, dice la segunda parte de este versículo, pero he entendido que aún esto es un conflicto de espíritu. O sea, eh, eh, dentro, dentro del espíritu del hombre, siempre hay una tendencia a la locura y a la necedad. Es un conflicto tremendo. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es buscar la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Uh, que nos permita primero vivir para Dios y agradar a Dios, y luego entender que cuando nuestra vida camina eh, eh, en el orden de Dios, Dios aún hace que nuestros enemigos entren en paz con nosotros. Ahora, quiero que usted vea a Jeremías capítulo 15, versículo 10, esto es hablando de, de, del conflicto, porque hay quienes no tienen la capacidad de resolver conflictos. Uh, Salomón tuvo un conflicto tremendo. Sabiduría, y, adquirió sabiduría y conocimiento, y luego locura y necedad. Y entonces, uh, uh, cuando él se dio cuenta de lo que se había estado manifestando dentro de. Hermano, qué tristeza que dentro de un matrimonio, eh, gente con sabiduría de Dios y con conocimiento de la palabra terminan adquiriendo locura y necedad y terminan haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y ese es un conflicto del espíritu. O sea, porque es una manifestación del espíritu humano. Ahora, Jeremías 15.10. Miren lo que dijo Jeremías. Ay de mí, madre mía. Tú que me diste a, a luz. A, soy un hombre de conflicto. De discordia con todo el país. Yo no he prestado ni me han prestado. Sin embargo, todos me maldicen. Entonces, desde luego, estoy usando el, el principio, el, el principio espiritual es que este hombre, uh, siendo un profeta de Dios, eh, usted debería de leer luego en casa el capítulo 15 de Jeremías, pero eh, después de todas estas manifestaciones el Señor le dijo, si tú te conviertes a mí y no a ellos, entonces volverás a ser como mi boca. Uh, Jeremías estaba en un conflicto. Acuérdese que estoy usando eh, el principio espiritual. Desde luego aquí no hay un matrimonio, pero estoy usando el, el, el principio bíblico porque los conflictos nacen del espíritu. La primera exclamación de este hombre fue: ¡Ay, madre mía! Quizás debió de haber dicho. Dios mío, por favor, ayúdame. Pero abrió su boca en el momento donde necesitaba volverse a Dios. La expresión es, ay madre mía, la que me dio a luz, soy un hombre de conflicto y de discordia con todo el país. Entonces, dequémoslo ahí. El, el deseo de Dios, el, el deseo de Dios no es que Él tuviera discordia con todo el país. Eh, el deseo de Dios es, no era que él tuviera conflicto con todo el país. Eh, de hecho, eh, Jeremías eh, era, era, era un hombre hermano eh, poderoso en la palabra profética, solo que algunas veces eh, su alma eh, lo llevó al punto donde eh, algunos, algunos teólogos lo describen a él como el profeta llorón, el que, el que decía cosas, pero las decía llorando eh, y, y manifestando quizás en su espíritu eh, eh, el resentimiento porque estaba haciendo algo por orden de Dios y todos los que estaban alrededor suyo le maldecían. Yo quiero hablarle a los que son cabezas de familia. Es posible que en algún momento dentro de la casa uh, haya incomprensión y de tal manera que ni su esposa ni sus hijos eh, le bendicen. Y espero yo en el Señor que no haya nadie que esté pasando por esta situación. Eh, ante, ante la manifestación de conflicto y ante la manifestación eh, de discordia, lo único que puede traerle consuelo a una persona que esté pasando por esta situación, es, es saber que está eh, viviendo conforme a la voluntad de Dios y que lo único que queda por hacer es voltear nuestro rostro hacia Dios, convertirnos a Él, volvernos a Él, de tal manera que podamos ser bendecidos y prosperados según el orden de Dios y su palabra. Quiero que usted vea esta próxima diapositiva que tiene que ver precisamente con la habilidad para resolver conflictos. Eh, si usted lee este versículo, Hebreo 10, 32, en esta traducción dice, traigan a la memoria los días del pasado cuando tras haber sido iluminados soportaron un gran conflicto y aflicciones. ¿Por qué uso este versículo? Porque, porque me, me interesa que usted sepa que el que el, el conflicto se origina en el espíritu del hombre y como el conflicto se origina en, en el espíritu del hombre, una de las cosas que suceden aquí y que uno puede ver a la luz de la palabra de Dios es que cuando uno ha sido iluminado por Dios, inevitablemente nosotros vamos a tener que soportar conflictos espirituales y vamos a tener que, uh, que confrontar. Eh, en el mundo espiritual, el conflicto y la aflicción. Cuando hablo así, no es para que tú le digas a tu esposa que el Señor te reprenda a Satanás y que ella entonces te conteste, ¿me estás diciendo Satanás a mí? Ah, cuando estoy hablando así es para que nosotros entendamos la naturaleza espiritual del conflicto. Eh, eh, estamos sirviendo a Dios, hemos sido iluminados. Eso quiere decir que las tinieblas ya se fueron o al menos se están saliendo de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros, nosotros vinimos a ser iluminados, tuvimos que soportar conflictos y tuvimos, oiga la palabrita, soportar. Eso significa que una de las habilidades para resolver un conflicto es primero aprender a soportar y luego entender que el conflicto uh, puede durar por un tiempo, no va a durar siempre, no va a ser por la eternidad, pero que usted necesita comportarse varonilmente. Usted necesita esforzarse y ser valiente. Usted necesita desde su condición de cónyuge saber que Dios lo llamó a usted a, a, a ser testimonio y ejemplo y que usted es el instrumento que Dios va a usar para bendecir su casa, su hogar, su familia y edificarlo. Entonces, eh, el, mi recomendación es... Que no te niegues a resolver un conflicto. Porque los que se niegan a, re, a resolver un conflicto es porque ellos evitan acercarse a una actitud humilde. Y, y, y eso estaría no solo indicando que no eres humilde, sino que también estaría indicando... Uh, que eres un inmaduro, y también estaría indicando que tú no entiendes el mundo espiritual, porque usando este versículo de Hebreos 10:32, uh, cuando alguien decide servir a Dios, evidentemente necesita aprender a soportar el conflicto, porque el conflicto se genera en nuestro espíritu y porque el conflicto es una batalla espiritual donde nosotros necesitamos usar no armas carnales, sino armas de luz y armas espirituales para resolverlo. Uh, quiero rapidito mencionar eh, lo tercero que necesitamos uh, resolver y y con eh, esta diapositiva y la próxima voy a terminar. Estamos en los 50 minutos. Solo voy a, voy a leer rápido los versículos. Eh, quiero hablar un momento de, de algo que se necesita resolver dentro del matrimonio, que es el cansancio y el agotamiento. Eh, algunos psicólogos, hijos del diablo, dicen que cuando un matrimonio llega a los 10 años, eh, es mejor separarse si hay cansancios. Ellos no aconsejan lo que aconseja la palabra de Dios. Eh, y, 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 y tampoco ministran con lo, con lo que ministra la palabra de Dios. Nuevas fuerzas tienen los que esperan en Jehová. Eh, así que una de las cosas que yo quiero recomendar para evitar cansancio es definir qué cosa es realmente lo más importante. O sea, ¿qué es lo más importante para usted? Si, usted? si usted define que lo más importante para usted es Dios, su esposa y sus hijos, usted siempre tendrá fuerzas para hacer lo que necesitas hacer. Eh, lo próximo que necesito eh, que usted sepa es que uno eh, tiene que establecer prioridades y tiene que vivir de acuerdo a esas prioridades. O sea, eh, cuando, cuando su prioridad es el televisor entonces eh, usted eh, lo único que está diciendo es que a, es que nadie le importa ni siquiera a Dios eh, una de las cosas importantes que usted debe de aprender es aprender a decir que no no es aprender a decir no sino aprender a decir que no porque porque al primero eh, que yo le tengo que decir que no es a mí mismo. Por ejemplo, no paguéis, Raúl, no pagues. No pagues mal por mal, sino aprende a pagar uh, el mal con el bien. O sea, es a decirme a mí primero que no, no puedes hacer esto porque no estás actuando justamente ni estás actuando como un hijo de Dios. Así que uno necesita tener valor para decirse a uno mismo primeramente que no. Y uno si se si uno puede decirse a uno mismo que no, le puede decir que no a lo que está mal y a lo que está incorrecto. Entonces, primero de Samuel 30, 21, me, me gustaría un, un minutito hablar de algunos principios espirituales que tienen que ver con el cansancio. Cuando David llegó al torrente de Besor, los 200 hombres que por cansancio no habían podido acompañarlo salieron a recibirlo y al verlo David lo saludó con paz. Eh, hermano, ¿de qué principio usted me va a hablar aquí? Pues ahorita dije que dos era mejor que uno, pero hay un momento donde quizás tu esposa y tus hijos no podrán acompañarte. Eh, Habrá un momento que la batalla continúa y, y en el fragor de la batalla, eh, alguno de los tuyos se queda atrás porque está cansado. Eh, no piense, por favor, que es una deslealtad. ¿Por qué no hacer lo mismo que hizo David? A, aquellos 200 hombres no pudieron continuar, dice la Biblia, porque estaban cansados, estaban extenuados, no podían, no podían, hermano. A seguir al paso de David y de otros guerreros y dice la palabra del Señor que, que, que se quedaron y, pero cuando se terminó la batalla uh, David dice la palabra de Dios uh, uh, regresando los cansados hermanos habían recibido nuevas fuerzas y dice la palabra de Dios que salieron a recibir a, a David y dice la Biblia que David como cabeza, los bendijo con paz, los, ben, los bendijo. Entonces déjeme explicarle algo. Eh, disculpe hermano, pero eh, yo creo que toda mujer debería de ser la primera en recibir a su espíritu cuando su esposo llega de, de trabajar y, y debería de salir a recibirlo, debería de, de abrazarlo, de, de hacer que este hombre... Eh, se sienta feliz por llegar a la casa. Si hay hijos, deberí, ella debería sacar sus hijos a la puerta para que bendigan a ese hombre que viene de trabajar, que viene cansado también de batallar. Y, y dice la palabra que la responsabilidad del Padre cuando entra por la casa es hacer lo mismo que hizo David, saludar con paz. Te bendigo darle un beso a sus hijos y decirle te bendigo en el nombre de Jesús. Ay, hermano, tantos principios que están en la palabra de Dios y que nos perdemos de ser prosperados en ellos precisamente porque en nosotros no existe el carácter de Cristo, somos inmaduros y hasta egoístas. Pero aquí le estoy poniendo un ejemplo. Los cansados se quedaron y David no se enojó con ellos, prefirió dejarlos para que no perdieran la vida por cansancio. Así que eh, esto mismo hizo un padre cuando se dio cuenta que no podía Jacob ir a la marcha de Saúl. Le dijo, mira, tengo pequeños, discúlpame, vete tú delante, pero yo, yo no voy a apurar a, a mis niños porque van a morir los pequeños que se cansan. Los pequeños que se agotan rápidamente. Si eres un hombre de mucha capacidad y, 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 y los tuyos se cansaron, entonces lo único que tienes que hacer es seguir con la espada en la mano, uh, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, batallando. Pero cuando regreses a la casa, un beso y bendice. Porque dice la Biblia que David no viró enojado con los que se habían quedado, todo lo contrario, los que se quedaron salieron a recibirlo. Así que, por favor, si estás en casa, Sara a recibir al que viene de la calle, a ese, a ese tu esposo, o a esa tu esposa, si es la que está regresando, y bendice a tu esposa y a, o a tu esposo, si eres tú el que estás entrando, a tus hijos, si eres tú el que estás entrando en la casa, bendícelos con paz. En el nombre de Jesús. Isaías 40, 28. ¿Acaso no sabes? Mira este versículo, hermano. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y el que creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio. No hay quien alcance a comprender. Su entendimiento, hermano, ¿qué tiene que ver este matrimonio? Per per perdón, esto con el matrimonio. Pues yo estoy usando este versículo eh, porque el, el, el domingo eh, mi último versículo y luego lo puse en, en el Facebook de la de la iglesia eh, puse la expresión Cristo es suficiente para todos los tiempos. Y este versículo dice que el único que no desfallece y que no se fatiga de cansancio es el Señor. Entonces lo primero que tenemos que entender es que en algún momento nosotros seremos los cansados. Y de la misma manera que tú quisieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. Si ves a un cansado, aliéntalo, anímalo. Así que, eh, y, y si no tienes quien, quien te aliente y quien te anime, eh, yo quiero garantizarte que ahí está el Señor. Señor, dame nuevas fuerzas. Tú eres el único que no desfallece y tú eres el único que no te fatigas de cansancio. No diga que no puedes tú, en el nombre del Señor Jesús, ríndete a los pies de, de nuestro amado Señor. Finalizamos eh, con esta diapositiva, solo la lectura. Me gustaría que ustedes eh, miren: en Mateos 20:12 dice: Decían estos últimos han trabajado una sola hora. Eh, quiero que vea la perspectiva de este versículo y le has pagado lo mismo que a nosotros que hemos soportado el cansancio y el calor del día. No quiero, no quiero, no quiero hacer mención a, al tema de que estos fueron contratados, los otros contratados a última hora y estos estaban molestos. Quiero que usted vea el principio espiritual. Quien trabaja todo el día quien está al calor del día, uh, tiene que soportar cansancio. Entonces, eh, lo próximo que quiero decirle es que eh, aquellos que trabajan tienen derecho a cansarse, pero también quiero decirle que todo el que trabaja uh, en lo que trabaje también tiene derecho a su salario y que Dios no es injusto, hermano, Dios no es injusto para bendecir la obra de tus manos el esfuerzo que tú haces por bendecir tu casa, por bendecir tu familia. Dios, Dios no es injusto cuando incluso hasta cansado tú, tú decides no quedarte en la casa después de un día de trabajo y dices, me voy a la casa del Señor a alabar y a adorar a Dios. Y, y, y decides llegar para, para recibir la palabra, para adorar a Dios y para tomar nuevas fuerzas. Entonces, eh, Aquí no se trata de que te quejes de tu paga. Aquí de lo que se trata es que todo el que trabaja eh, eh, soporta cansancio. Y una de las características de un, de un hombre maduro es aprender a soportar cansancio. Eh, es a so, aprender a soportar el calor del día. Y luego después entender que tu recompensa viene de parte de Dios. 1 Corintios 4, 12 y con esto finalice. Pablo dijo, trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Ahora, eh, no, no, no quiero que usted se detenga eh, eh, en las manifestaciones negativas en las que estaba ah, envuelto el apóstol Pablo. Solo quiero que usted vea. Dice la palabra de Dios que él dijo: Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos. Este es, este es el hombre que hacía tiendas durante todo el día, las vendía y con ese dinero se sostenía él y sostenía el equipo apostólico que estaba con él. Porque había decidido no tomar uh, ofrendas de ninguna iglesia y porque su apostolado se había vuelto objeto de ataques de algunos apóstoles. Que anduvieron con Cristo, entonces le quiero solo llamar la atención donde donde este versículo dice uh, que debemos de trabajar hasta el cansancio y si, y si hay y si hay alguno que maldice entonces yo quiero decirte que el salmista dijo Señor que maldigan ellos pero bendíceme tú así que uh, ante, ante la la incapacidad y la autoridad que tienen los enemigos de tu vida de poderte dañar no dejes de hacer el bien tu tarea es trabajar tu tarea es servir a dios tu tarea es ministrar a tu hogar tu tarea es proveer a tu familia y si alguien maldice entonces haz lo que hace dios dios bendice aprende a soportar como, como buen siervo de Dios, como buen hijo de Dios. Y tu recompensa uh, viene del Señor. Padre que estás en los cielos, deseamos bendecir, Señor, uh, desde esta casa y desde este lugar, a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Te estoy pidiendo, Señor o oh Dios, que tú bendigas a cada uno de tus hijos. Señor, y que cada uno de tus hijos al recibir esta palabra, Señor, venga, oh Padre Santo, al testimonio del Espíritu acerca de la necesidad de un Espíritu correcto, Señor. Acepta, acerca, Señor o oh Dios, de la necesidad uh, de tener habilidades, Padre, para resolver conflictos y también, Señor, entender, uh, oh Padre Santo, principios con los cuales uh, podemos, Señor o oh Dios, uh, ministrar a nuestro cansancio y a nuestro agotamiento. Te pido, por favor, que tú traigas paz a los hogares de los hijos tuyos y que en el hogar, Señor o oh Dios, haya un ministro tuyo que pueda usar principios bíblicos para bendecir, Señor o oh Dios a la casa y para bendecir a la familia. Bendigo a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Y te pido, Señor, que tú nos regales familias, Señor, poderosas, Señor, en tu palabra, viviendo, Señor, la abundancia de vida que tú prometiste para todos los que están en ti. En el nombre poderoso de Jesús, con gracias. Amén. Y amén. Que el Señor eh, te bendiga mucho. Amado hermano, a los hermanos de Casa Jericín, les estoy eh, recordando el servicio presencial de escatología el viernes y Dios mediante el domingo a las 10 de la mañana. Solo, hermano, que estoy pidiendo por favor que lleguemos a partir de las 9 y 30 para eh, irnos acomodando y manteniendo eh, eh, la distancia social, además de eh, las medidas de higiene. Que Dios te bendiga mucho y que esta semana sea eh, bendecida y próspera para ti. Muchas gracias. Buenas noches.